Bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar aquí, acompañado pues por María Valiente, que es nuestra candidata a diputada general por Guipúzcoa y coordinadora de Podemos en Guipúzcoa, Jon Collar, secretario general de Podemos en Rentería, miembro de Rentería Irabasis y del gobierno municipal de Rentería también, porque Rentería es un municipio muy especial. Lo primero porque es un municipio del cambio, un municipio que a día de hoy con el gobierno municipal que tiene pone a la gente en el centro de sus políticas. Lo segundo porque Rentería precisamente es ejemplo de cómo la alianza entre fuerzas progresistas hace que la vida de la gente pueda mejorar en el día a día, pueda mejorar a través del municipalismo y cómo podemos articular políticas progresistas a través de las instituciones con alianzas que cada día son más necesarias. Nosotros el otro día, yo mismo, después de lo que hemos vivido en el último mes al respecto a los presupuestos en el Gobierno Vasco, en Euskadi, del fracaso del Gobierno Vasco por su retirada, pero también de un proceso de negociación que creo que ha tenido mucho de espectáculo, nos dirigimos a Euskal Herria Bildu, ¿no? Y le dijimos que ya no era momento, bueno, o que en su caso era el momento de hacer una reflexión, que creo que ya han descubierto que con el PNV no hay manera de hacer política desde la izquierda y que desde luego, una vez hagan la reflexión de cuál ha sido el efecto de esta negociación que han intentado con el PNV, que a nuestro juicio desde luego era una equivocación, es momento de tejer alianzas progresistas, es momento de seguir avanzando en alianzas políticas que pongan en el centro de las prioridades la política social, las políticas que sirven para mejorar la vida de la gente y que desde luego ese es el camino que desde Podemos Euskadi queremos marcar para el próximo año y también obviamente mirando a las elecciones municipales. Por eso mismo hoy venimos aquí, porque Rentería es un ejemplo de esa alianza progresista que se ha materializado, de generosidad de fuerzas políticas del espectro de la izquierda, de los compañeros y compañeras de Ezker Anitza, de EQUO, independientes con los que estamos en Rentería y Irabasis, bueno, de todo ese espectro político que tiene claro que quiere hacer una política social enfrentada o frente a la política, a un país hecho a medida del PNV que pone las prioridades de los que están más arriba encima de la mesa, que equilibra su balanza siempre hacia el mismo lado, hacia el lado de los ricos y que desde luego seguirá defendiendo lo privado frente a lo público y que desde luego no estarán hoy en las manifestaciones de pensionistas que va a haber en todas las capitales vascas, en las que reclamaremos un sistema público y digno de pensiones, pensiones dignas para todas y en las que rechazaremos modelos complementarios como el de las EPSV.